Cosos que ja no tenia molt clar si ho eren o no ho eren, un altre que se li va escapar al darrer moment, i la veritat és que tot això s'ho fa ella sola. Com s'ho fa? Doncs amb aquest mètode senzill però molt expeditiu. Vamos a patrullar la línea de metro L3, la línea verde, que es la más concurrida por los turistas y por consiguiente... ¿Los que se'n van es porque una mica los has enxampat? Es que cuando estudias algo de programación neurolingüística, lenguaje corporal, analizas la situación. Los carteristas cuando llegan al andén, ellos están organizados en tareas, cada uno tiene su tarea y están controlando a la víctima. Entonces es observar un poco su lenguaje corporal y los detectas. ¿Cómo los detectas, exacte? ¿Com ho fas? Perquè ell, una persona arriba al metro, aleshores la gent a vegades, si no portes un llibre, no portes el mòbil, doncs estàs una mica vades en el metro, vas mirant a la gent, vas... Aleshores, sí, però vas mirant la gent, vas mirant a la gent en plan así, però no estàs controlando el bolso del uno, del otro, no te estás enviando señales con tu compañero, señales visuales. Entonces, es un poco analizar, observar. Si analizas, en el metro descubres de todo. Es lenguaje corporal. Ja veig que ho tens molt estudiat. Hi ha més homes que dones, carteristes, o no? Es por igual, ¿eh? No hay una... Yo creo que es por igual. Yo a veces veo grupos de chicas, a veces los veo mezclados, a veces no diria que este año hay más chicas que chicos. Eliana, no. Sembla que tu passes bomba. Sí, sembla que es nota que ho portes a dins. És a dir, si no haguessis dedicat, no, si t'haguessis dedicat a patrullar, hauries estat policia, potser? Hombre, m'encantaria, però... Veus? Ja! Lo que pasa es que tendría que asumir las órdenes de más arriba. I això no t'agrada. Entre que entren i surten, tu quan els tornes a veure? Quants dies passen, per exemple? Què pot passar? Dos hores, como mucho. Dos hores vuelven a estar en el metro. Aquí, tot i que va haver-hi un enduriment de la llei en aquests casos, el 2010, segueix havent-hi un límit pels delictes, pels casos de furt. Diguem que és de 400 euros per lladre. Si no superen aquesta quantitat, doncs poden pagar simplement una multa de 30 euros i poden tornar a sortir al carrer. Eliana, en aquest programa ja en diferents ocasions amb Ruth Cosso hem parlat que darrerament ja no busquen tant les carteres com els telèfons mòbils. Els anomenem carteristes, però en realitat ara ja van a buscar una mica el que troben i el que poden? Hay de todo. Por ejemplo, el marido de esta chica con la que tuve juicio, él se dedica a los móviles. Porque conozco gente de Pueblo Sed, usuarios del metro habitual. Yo vivo en Pueblo Sed, ellos viven en Pueblo Sed, la mayoría de los carteristas, somos vecinos. Gente que me dice, mira, este chico me ha intentado quitar el móvil. A mí, de hecho, me robaron mi iPhone en Pueblo Sed. O sea, me robaron el teléfono ahí. Com ens hem de protegir? Quines serien unes mesures que tu aconsellaries a molts espectadors que ens estan veient ara mateix, que són usuaris del metro i que diàriament tenen aquella por que en un moment, perquè es despisten, perquè van a buscar, van a agafar la mà del seu fill o perquè van a buscar una cosa amb una altra bossa que porten aquell dia, per exemple, d'esport, tenen por que els agafin la cartera de la bossa. Mira, una de las cosas que tiene que tener muy, muy clara la gente, que aunque el metro, el andén esté a tope, nadie puede invadir cierto espacio que tú tienes, tu espacio. Espacio personal, ¿no? Tu espacio personal. Que no toqui ningú, encara que anem molt apretats. Una vez que tú ves que alguien está tocando y te está empujando a alguien por detrás, en varios idiomas, entonces, ¿qué pasa? Si me hago la cola del bus turístico, toda la gente que está esperando, 500, 600 turistas, por lo menos esos turistas ese día no les roban. I això ja, i claro, ahí vas más rápido, cubres más, vas repartiendo. I potser ara tindràs gent que vulgui ser adepta, que et vulguin ajudar. Potser que et diuen, mira, em vull fer de la teva patrulladora. Sí, bueno, la gente cada vez es más solidaria, la Guardia Urbana que está en el metro me conoce, Probatori de Mossos me conoce, todo el mundo ya, ya desde como hace 4 años, cuando yo hacía sonar el silbato y la gente decía, esta está para allá. Ja és al principi que havia... Sí, sí, clar. Hi ha algunes línies de metro que siguin més proclius a haver-hi més carteristes, més perilloses? Per exemple, quines? La freqüentada por los carteristas por excelencia es la L3, la línea verde. La meva. Com el centre de Barcelona, la Rambla i tot això, plaça Catalunya. Plaça Catalunya, clar. Conecta. San Estación, la gent que llega a l'aeropuerta. Sí, conecta. Tota la zona de la Rambla, Paral·lel Liceu, Poble Sec... Sí, si quieres ir a Plaça España... Yo no me guardaría nunca la... Ante un delito no me guardaría la placa, ¿sabes? Yo entraría al lío.
Pero claro, se entiende, estaban de vacaciones, había una cosa complicada por medio y todo eso. ¿No portaban la placa, Diu? Sí, sí que la portaban, sí, pero... ¿La portaban a la buchaca? Sí, pero había un tema complicado de amor por ahí en medio y todo eso. No, que eso es un tema de corazón. Però, per tant, aquí va haver una confusió. Tu els hi vas cridar l'atenció pensant que... No, però fue una situació muy, muy complicada.